agarra un cuchillo, grip crioso. La hoja, pulgar sobre la hoja. El pulgar sobre la hoja es el grip crioso. Like the alfajor, the grip will be a hammer. To use the gavilan, the cross guard, I can grab it with a hammer grip. La guardia es abierta. Puedo pasar para un lado, puede ser baja, puede ser alta. Son sus variantes. Lo importante es que la punta del cuchillo apunte la oreja opuesta del oponente. Quitarlo cuando queda una distancia justa y cercana. Una larga. Now we see Marcelo and Ulises practicing the translation movements, training the distances. El cuchillo detrás del poncho. El poncho va a estar a la altura de la boca, de la nariz, donde me estoy cubriendo un ataque. La pierna del poncho va a estar donde lo ataca y el otro se defiende. If I want to attack with an hachazo, axe blow, I can do it using the weapon or the poncho. La distancia real de pelea. Tengo los reflejos para defenderme y para atacar, sabiendo qué es lo que está pasando. The hachazo, axe blow, is a movement carried out with the wrist, advancing it. When making this cut, the opponent's viscera falls. This is how we train the bajatripas. Vamos con lo que te pido. Al cielo. El cuchillo sale y corta hasta la altura del esternón, del pecho, hasta nuestro oponente. No estoy buscando cortar la cara. La mano. Puedo salir para los laterales, puedo salir para atrás. Now we will see the chuzazo. In this attack, he thrusts the knife forward, always turning his wrist. In this case, it will be nails down. Y realizo un quite con el cuchillo. Un quite es el golpe de cuchillo con cuchillo. Lo hago con una barrida y el brazo bien alto. En este caso con el arma. Es un molinete de brazo. Realizaré el corte. I always got first and then put my foot down. The movement would be like this. Cut and support the foot. Again I cut and support my foot. Golpeé el poncho, estirando el brazo, apuntando hacia los ojos de mi oponente. Practice aiming, distance, and get a good impact. Tiempo para poder enterar. En este caso también entreno con el foco. Me direcciono también. Este es el ejercicio para entrenar. Lo que es tierra o que esté en el piso, para molestar a la vista de mi oponente. A ponchafa to throw dirt in the opponent's face. In this way, lo abro y lo sostengo de una esquina, de la esquina que había tomado antes. Y ahí es cuando él va a pisarlo y se cae. Yo no tengo que hacer mucho movimiento con el cuchillo, simplemente el cuchillo lo va a cortar solo. The opponent attacks with a hachazo and a bajatripas. Por arriba de la cabeza y salgo con un hachazo. Y ahí yo voy a realizar los tres ataques. We do a hachazo, bajatripas and a chuzazo. Now he does it. De contraatacar. Como le entrenamos, activa. Ahora voy al otro lado. Ahora voy al otro lado. at first movement accompanying the facón. We always move the poncho before the knife. Cross and accompany the facón. Tengan cuidado, al desarmar al oponente no golpear a nadie. Y corto la pierna y me retiro con hachazos al cielo para asegurar mi escape. Tac, poncho en frontal cut. Corto de frente. En cambio, si paso de largo, lo voy a lastimar con un molinete. Todo este movimiento es un solo paso.